¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto a usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha allá en Ciudad del Maíz, a la gente que nos ve y nos escucha en el Naranjo. Bueno, hablando precisamente del Naranjo, como bien lo sabemos, este fin de semana fue un fin de semana sin duda tenso, por decirlo de alguna manera, por unas mantas que salieron a la luz pública, que fueron, perdón, colocadas en las inmediaciones del Palacio Municipal, en la tela perimetral del Palacio Municipal, así como también después unas que surgieron en el Ingenio Vete San Miguel, incluso en otros municipios. Bueno, pues el día de hoy el presidente municipal del Naranjo, el señor Eliseo Rodríguez de León, habla sobre este tema, le manda un mensaje a la ciudadanía y esto es lo que comenta. Sí, buenas tardes. Sí, esa reunión de seguridad se hace cada mes, ¿verdad? Y tenemos otra también cada mes que viene el coronel Blancas y viene la maestra Teresa, y esa también se hace ahorita, todavía no, la otra semana toca. Pero, no, pues, o sea, nomás está viendo toda la problemática que hay aquí, ¿verdad? De eso, pues la gente sí se espanta, ¿verdad? Con lo de las mantas y los mensajes, pero nosotros le decimos a la gente que no se espanta porque nosotros salimos un recorrido ayer en la tarde. Vimos hasta el Meco y se van a hacer varios recorridos así, ¿verdad? Anda los soldados que es la Guardia Nacional, los estatales, los municipales, los rurales y la ministerial. Y entonces así vamos a andar haciendo recorridos, ¿verdad? Por todos los ejidos, los ranchos y las colonias. Le decimos a la gente, ¿verdad? Que no se crea, la gente, porque ya vimos muy solo el Naranjo en la noche, ya a las 8 la gente ya estaba dormida y antes de que pasara todo eso de las mantas, de los mensajes, la gente pues andaba a las 10 de la noche todavía comprando tacos y pues le decimos a la gente que no se espanten, que haga normal. Nosotros estamos haciendo aquí un eventito atrás de la delegación los domingos de las 7 a las 10 de la noche, estamos guapangueros para que la gente venga a bailar, que se desestrese. Sí, así es, esta reunión de seguridad se hace cada mes, viene uno de San Luis a tomar todo nota, ¿verdad? Y a ver qué se ha pasado el mes y todo, y él se lo lleva a San Luis. Pero nosotros hacemos reunión aquí cada semana, ¿verdad? Nosotros, de las corporaciones de aquí, de nosotros. Sí, y hablamos con todos como te digo, con todas las corporaciones y con el ejército, ¿verdad? Que es de la Guardia Nacional. Y vamos a estar todos coordinados. Ya hablamos de que aquí no va a haber nada de que yo le quité a aquel y que nada, aquí vamos a estar todos jalando parejitos. Nos queremos traer una polvorita y hacer un jaripeo el 16 de septiembre después del desfile, ¿no? Hacer un jaripeo, ya lo háganos en la unidad. Allá, aquí también tenemos nosotros aquí, estamos limpiando aquí atrás de la secundaria de la presidencia. Y ahí también se puede hacer, ¿no? Aquí más en corto, pues lo hacemos allá en los terrenos del... Pues hay que salir, hay que divertirnos, esto no pasa nada, hombre. Y ya nadie se va primero ni se va después. Ahí está la postura del presidente municipal del municipio del Naranjo, el señor Eliseo Rodríguez de León, con relación a estas mantas en donde, bueno, pues hacían alusión directamente a su persona y, bueno, pues diciéndole a la gente sobre también algunos chats, sobre todo, que han circulado en donde se hablaba acerca incluso de una especie de toque de queda. Bueno, pues él señala que salga la gente, que no tiene nada que temer. Bueno, pues en otros temas, comentarle que, mire qué interesante, esto ya se está aplicando en Huasteca, incluso en el Naranjo, es acerca de un programa alimentario, en el alimentario y productivo, en el cual, bueno, pues personas, sobre todo de comunidades, aunque también de las cabeceras municipales, comienzan a tener unas pequeñas empresas, podríamos decirlo de esta manera, son pequeños productores. ¿De qué le hablamos? Mire, en el caso del Naranjo y la Huasteca, sobre todo, que ha funcionado bien, se les ha dado a personas gallinas de traspatio, incluso con todo lo necesario. ¿Para qué? Pues para que estas personas puedan generar un ingreso a través de la venta del blanquillo, de los huevos. Bueno, en Ciudad del Maíz van a comenzar a implementarlo, pero no solamente con el huevo, lo van a hacer también con lo que son legumbres. Y hay que decirlo, ya hay un acuerdo para que las personas, incluso ya tienen pedidos, podríamos decirlo de esa manera, aquellas personas, incluso amas de casa que tengan pequeños huertos o terrenos grandes, puedan suministrarle estas legumbres y estos huevos al DIF.
El DIF Municipal de Ciudad del Maíz cuenta con varios desayunos escolares y bueno, pues ahí les sirven estos desayunos a los pequeños en coordinación con el gobierno del estado. Bueno, pues el alimento que se va a dar va a ser directamente proporcionado por la misma gente de Ciudad del Maíz. ¿Qué significa esto? Que la gente de Ciudad del Maíz va a tener ingresos porque va a cosechar y lo que va a cosechar ya lo va a vender directamente al DIF. El DIF va a poder darle alimento de calidad a los pequeños y es un círculo virtuoso sin duda muy interesante. Además, esto está avalado por la ONU, está avalado por el Área de Alimentación y Agropecuaria de la ONU. Vino personal o fue personal de la ONU y del gobierno del estado a Ciudad del Maíz el día de hoy para firmar ya este convenio con la presidenta municipal de Ciudad del Maíz para echar a andar este convenio de tal forma que se le dé buen alimento a los niños que van a las escuelas y que ese alimento se le compre a los propios productores de Ciudad del Maíz. Escuchemos. Estamos aquí en San Luis Potosí apoyando un proyecto, acompañando al gobierno del estado. Es un proyecto donde participa el gobierno del estado a través del DIF estatal y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Un proyecto que consiste básicamente en la vinculación del pequeño productor a las compras públicas. Eso significa que los espacios alimentarios que tiene el DIF dentro de los programas alimentarios, buscar los mecanismos claros para que puedan comprarle a los pequeños productores del mismo municipio. Eso es el objetivo principal por la que FAO acompaña al gobierno del estado y en eso estamos trabajando en Ciudad Maíz. Ya tenemos identificado los pequeños productores, ya empezamos las concertaciones de las compras y estamos en ese proceso. Es un proceso sumamente noble porque se garantiza un acceso a la alimentación, además una alimentación de mejor calidad, por decirlo de un término, de un modo, que es pues uno de los principales objetivos de la organización que usted representa en este caso. Pero además se le da un impulso económico al pequeño proveedor. Se cumplen dos objetivos, sin duda. Sí, por supuesto. Efectivamente, el problema que normalmente se identifica con los pequeños productores es que cuando tienen la producción, la mayoría de las veces es dónde venderlos. Y la intención es que por el otro lado se tiene un espacio donde se demandan o se consumen estos alimentos. Y la intención es vincular para que, por un lado, como dice usted, pequeño productor tenga sus ingresos y, por su parte, los que lo consumen tengan un alimento saludable para precisamente contribuir a la nutrición de los niños o de las personas que reciben el apoyo alimentario. Está implementando el gobierno del estado. Básicamente nuestro papel es toda la operación de la estrategia, aquí en apoyo con la FAO, que se intenta sistematizar la experiencia que se tiene ya de alrededor de 4 años trabajando en la Huasteca. Apenas este año se empezó la implementación en lo que es la zona media, siendo Ciudad del Maíz uno de los municipios beneficiados. A final de cuentas es cerrar un ciclo. El gobierno del estado ha estado impulsando muchas veces la producción, la productividad, y se había quedado un poquito rezagado la parte del mercado para los pequeños productores. Esta estrategia lo que viene a hacer es cerrar ese círculo, el vincular a los pequeños productores con un mercado institucional que demanda estos alimentos de buena calidad y a final de cuentas es un recurso que se queda en lo local. Bien lo mencionaste, este esquema funciona y funciona muy bien en la Huasteca, ha tenido ya un rato. Ahora, Ciudad del Maíz sería la punta de lanza para esta zona. ¿Cuántos comedores o cuántos lugares son los que se pretenden comenzar en Ciudad del Maíz con este tipo de mecanismo? Sí, como mencionas, ya se tiene un trabajo previo de alrededor de 4 años en la Huasteca. Este es el primer año que se implementa aquí en la zona media. En total son 22 municipios los que se atienden. Aquí en Ciudad del Maíz se tiene contemplados alrededor de 18 espacios alimentarios. Todavía se están identificando algunos productores. Ahorita ya se tiene avance con productores de huevo, productores de acelga, espinacas, posiblemente nopal y algunas otras hortalizas que demanda el sistema municipal del DIF. Es que hemos estado recibiendo muy buena respuesta por parte del municipio.
siempre hemos estado en acompañamiento con la parte de desarrollo rural, con el sistema municipal del DIF. Nos han abierto todas las puertas para que la estrategia se implemente como se busca que se implemente. Y pues el mercado institucional es el punto de entrada. A final de cuentas sabemos que es limitado y pues planes a futuro es ya incursionar en mercados particulares, si se pudiera, pues fuera del municipio también, aunque la prioridad ahorita es que lo que se llegue a producir aquí se quede aquí en el municipio. Fortaleciendo, no es una tarea de un comienzo o un momento, es pues, continuamente fortaleciendo, pero Ciudad del Maíz ya está trabajando, ya creo que en los próximos días ya estamos hablando de otros avances para decir finalmente que se comienzan con las compras y bueno, continuar. Bueno, y sobre este mismo tema hablamos ahora, pero con la parte del municipio. Ellos son los que están más directamente, por supuesto, cercanos a lo que son pues los productores. Ya hicieron incluso un padrón, invitaron a las personas de comunidades, sobre todo, por supuesto, que tienen esta posibilidad de tener estos huertos, de cosechar. Ya tienen, como le comentaba, incluso los primeros pedidos para el DIF municipal, en donde se les va a hacer una entrega importante de legumbres y que pues de verdad va a ser un gran beneficio para ellos porque van a tener recursos directos, porque el DIF, en lugar de que lo compre en otros lugares, se lo va a comprar directamente a los propios agricultores. También van a echar a andar fuertemente la producción de huevo, pues de traspatio, que es además el más nutritivo, con más proteína. Estamos hablando del señor Mario Olvera Torres. Él es parte de la Dirección de Desarrollo Rural, allá en Ciudad del Maíz, y ha estado muy directamente con este programa, impulsándolo, y nos explica cómo se va a llevar a cabo. Incluso, mire, por cierto, además de surtir al DIF municipal, la intención es que también, de hecho ya se está haciendo los domingos allá en Ciudad del Maíz, en la Plaza Municipal, se realizan los muy tradicionales tianguis. Bueno, pues la intención es que estas personas lleven estas legumbres, este huevo fresco, para que, como se hacía antes, y la verdad es que se extraña un poco, la gente vaya al tianguis a comprar legumbre fresca, huevo fresco. Él nos explica sobre el tema. En esta ocasión nos encontramos apoyando a los de la FAO y a los de la CEDART, que previamente nosotros como departamento de ahí de Desarrollo Rural, nos dimos la tarea de ubicar y ver aquellas personas que habían sido apoyadas por en aquel tiempo lo que era PESA. Uh-huh. Ellos habían recibido apoyos de gallinas, huertos, pero no tenían el mercado, o sea, no tenían a dónde vender el producto. Entonces nosotros ahora como municipio y como encomienda de la doctora Mireya Vanzini, quiere que el producto que se produce aquí en Ciudad del Maíz sea comercializado aquí mismo en Ciudad del Maíz y que el dinero que de ese producto quede aquí mismo en Ciudad del Maíz. Entonces nuestro director, Juan Calderón, él me hizo la encomienda para andar en los municipios, en las comunidades, detectando esas personas que producen huevo, pero que el huevo de ellos no estamos acostumbrados a producir ese huevo de patio. Nosotros estamos acostumbrados al huevo de granja, que obvio es mucho mejor el huevo de campo, de patio. Y en cuestión de hortalizas, ya detectamos personas que tienen mucho, mucho potencial para producir las hortalizas sin que les cueste. En el caso de la colonia Álvaro Obregón, ahí tenemos a una persona que tiene el agua por gravedad, no le cuesta la luz para que el agua llegue a su huerto. Entonces allí empezamos con esa persona a que surta algunas hortalizas, porque la idea es de que las compre el DIF para los comedores del mismo municipio, de las escuelas. Tenemos varias escuelas que están ese producto. Entonces, en el caso de las gavias, ahí fuimos con personas, mujeres que ya tienen huertos y que de hecho ya tienen ahorita para entregarnos el mes que entra ejote y papa. Y haz de cuenta que para nosotros
ir con esas personas, le repito, es porque allí hay mucha agua. Aquí ahorita todos sabemos que el problema es la sequía. No podemos ir con estos huertos a una comunidad donde ellos compran el agua hasta para tomar. Esto debe de detonar en lugares que tengan suficiente agua. Hoy se le hizo una entrevista a nuestra alcaldesa, donde ella sugiere a los de la FAO y a los de la CEDART que también vayan a ver a personas de la colonia italiana, ahí también hay mucha agua, para que ellos a ver dentro de sus posibilidades si pueden sembrar lo que es hortaliza. Y pues a mí me da mucho gusto como municipio porque hay muchos productos que se nos digo yo, se nos quedan, porque yo también soy una de las personas que había mantenido el campo. Y hay veces que tenemos producto, pero no tenemos dónde venderlo. Ya tenemos identificado las personas en cuestión de hortaliza y de huevo. En las personas que tenemos identificadas, ellos van a sembrar lo que es el cilantro, la calabaza, la zanahoria, la lechuga, el repollo y algunos otros productos. Son un promedio de 30 productos, ya tenemos una lista. El DIF los solicita cada 2 meses. Ahorita por las temporadas de la calor, vamos a decir, no todo se produce en calor ni todo en frío, entonces aquí se va a comprar cada 2 meses y se va a entregar cada semana o cada 15 días como el DIF lo pida. Acople al transporte que hay de las comunidades a la cabecera, porque por ejemplo una de los comedores que el DIF le entrega es el Sartenejo. Entonces estamos hablando que casi pegado a Alcázar, donde un producto si lo lleva el productor, pues la gasolina le saldría muy cara. Entonces se pretende entregar en cabecera, se pretende, los productores no van a competir con el precio del mercado del estado. Lo que es en abastos es mucho más barato porque es más fácil de producir, ellos tienen aguas negras y aquí no, pues son otro tipo de agua las que nosotros tenemos, aguas dulces. Entonces un repollo de abastos, un repollo grandísimo, aquí es un repollo chiquitito, pero pues obvio es natural. Lo que es el cilantro, el repollo, la lechuga, las acelgas, es algo que nos estamos comiendo limpio. El huevo pues es algo limpio. Entonces ya tenemos ubicados los productores de huevo y tenemos los productores que van a producir todo lo que es las hortalizas, y los tenemos ubicados. Sí, desde luego que por medio de este Canal 3, que últimamente gracias a nuestra alcaldesa y gracias a ustedes, ha estado muy difundido la información. Vemos allí que todo mundo estamos al pendiente. Entonces, por medio de este canal les invitamos a los productores que tengan la confianza en que por medio de los de la FAO, de los de la CEDART, ellos nos están ayudando a buscar más mercado, no nada más lo que es el DIF, no nada más los comedores del DIF, inclusive aquí de hora que empezamos aquí la administración con la doctora, con la alcaldesa Mireya, hay un mercado dominical que pretendemos traer productos frescos los domingos, que la gente venga y los venda y que el dinero quede en el municipio. Entonces, a los que tengan las posibilidades, que tengan agua, que tengan tierra y que tengan ganas de trabajar, los invitamos a que siembren sus productos o que se acerquen con nosotros a Desarrollo Rural para dar las indicaciones, para dar los consejos en dónde y cómo pueden ellos sembrar calabaza, lo que ellos puedan, que nos digan para programarlos. No todos se dediquen a una sola. No todos siembren lo mismo, o sea, para surtir necesitamos sembrar varias cosas. ¿Y en qué tiempos para poder surtir? Que no esté todo un solo día, que esté escaloneado para seguir surtiendo a lo que es el DIF. Bueno, pues de verdad muy, muy interesante este programa, este impulso que se le pretende dar a los pequeños agricultores y que haya ese impulso también para que puedan cosechar y puedan venderlo, porque al final de cuentas muchos de ellos lo hacían, pero no había mercado, no había dónde venderlo, o se los querían comprar para revenderlo en otros lados a un precio muy, muy bajo. Por ello, bueno, pues está ya haciendo este convenio para que el mismo DIF les compre tanto el huevo como las legumbres y también hacer estos tianguis en donde puedan vender sus productos de manera directa al comprador. Bueno, pues vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información.
Luego de más de 15 años sin recibir conectividad aérea comercial en la región huasteca, aterrizó el vuelo Ciudad de México-Tamuín, operado por Aeromar, abriendo con esta frecuencia una nueva etapa que permitirá consolidar a la Huasteca como un destino de primer orden y un polo de desarrollo. Con 1.442 millones de pesos de inversión en la modernización de la terminal aérea de las Huastecas, y con esta frecuencia se impulsará a la región y sus parajes naturales, ya que recibirá a más visitantes nacionales e internacionales. Yo creo que un vuelo lleno como el que tenemos ahora es el mejor augurio para los éxitos venideros, y de que la unión de esfuerzos y la colaboración genuina entre las partes es el secreto del éxito, el secreto de promover el turismo, el secreto de traer más visitantes a esta maravillosa zona ecoturística, que es una joya turística de México para el mundo, no solo para los mexicanos, para el mundo. Aeromar son pioneros en invertir en esta ruta, que atraerá más inversiones y que, aunado a la modernización de la carretera Ciudad Valles a Tamazunchale, detonará la economía. Me da mucho gusto que le empiecen a dar importancia al turismo, ya que es una actividad económica a la que muchas personas de la región nos dedicamos, y pues es una actividad que aparte de la agricultura, la ganadería y el comercio, pues deja bastante ingreso económico. Entonces, que el gobierno esté de cierto punto dando un poquito más de impulso a esto, pues nos beneficia no solamente al sector turístico, sino a lo que rodea. Representa una oportunidad muy grande para todos, más fuentes de empleo, también pues comodidad para el turista, porque realmente de los lugares, destinos, perdón, que nos visitan, sí estamos un poco alejados, y pues a veces sí se desaniman por la parte de no, es muy lejos. Ahora pues ya van a tener la ventaja de que DF tiene muchas conexiones, entonces pues va a ser muchísimo más fácil para ellos y para nosotros. La ruta tendrá una frecuencia cada jueves y domingo. Así es como la Huasteca Potosina estará más cerca del turista nacional e internacional. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Restaurant Los Naranjos, del Hotel Huasteca Express. Contamos con los mejores platillos de la región. Abierto a todo el público de 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Solo cerramos los miércoles. Además, todos los domingos desayuno buffet, con más de 10 platillos, incluyendo el tradicional menudo. Restaurant Los Naranjos, con sabor huasteco. Este verano, adéntrate al altiplano potosino y vive la aventura de un safari fotográfico sin igual. Cultura y aventura en un mismo lugar. San Luis Potosí, tu destino de aventura. Secretaría de Turismo. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Parlamento Abierto, una realidad en San Luis Potosí. Las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad reformas para que el Poder Legislativo garantice la promoción del derecho a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 62ª Legislatura, debatir para decidir. La Universidad de Educación Productiva, UDEP, CAEDE, Campus El Naranjo, te invita a estudiar las carreras de Contador Público Auditor, Derecho, Pedagogía, y este año ofrece trabajo social. UDEP CAEDE El Naranjo trabaja en plan cuatrimestral, turno matutino, únicamente los sábados y con horarios flexibles. Inscripciones abiertas, inicio de clases 7 de septiembre. Estamos ubicados en las instalaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 04, y además contamos con preparatoria abierta, con duración de 12 meses. UDEP CAEDE El Naranjo, educación de excelencia a tu alcance.
Sí al desarme, sí a la paz. Programa de canje de armas 2019. Del 15 de agosto al 10 de septiembre. Acude a los módulos en la plaza principal de Ciudad Valles, de 9 a.m. a 4 p.m. Para mayores informes ingresa a www.slp.gob.mx o a los teléfonos 481-382-0409 en el 36 Batallón de Infantería de Ciudad Valles. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ah, ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos. Bueno, pues continuando con la información, el día de hoy se llevó a cabo la sesión ordinaria de Cabildo en Ciudad del Maíz. Fue alrededor de la 1:00 p.m, en la que se dieron cita los regidores, la síndico municipal, la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, la doctora Mireya Banzini Villanueva, así como el secretario del ayuntamiento, para llevar a cabo esta sesión de Cabildo. Hay que recordar que, bueno, pues está llevando a cabo la restauración y remodelación de lo que es la casa, llamada Casa Barraganeña, que se convertirá en el Palacio Municipal, y por ello se llevó a cabo esta sesión de Cabildo en lo que es la oficina principal de la Dirección de Cultura, ahí en la Casa de Cultura, en el interior de la Casa de Cultura. Bueno, pues en esta sesión de Cabildo se vieron diversos temas, entre ellos se estuvo analizando la propuesta para lo que serán las fiestas patrias, el presupuesto para las fiestas patrias, que está pues ya muy próximo a llevarse a cabo. Se estuvo analizando este presupuesto, se estuvo analizando también algunas de las actividades que se estarían realizando. Igualmente también se estuvo analizando lo que es el avance del primer informe de gobierno de la actual administración, así como también revisando lo que fue, ahí analizando lo que fueron los operativos de seguridad y vialidad que recién concluyeron de estas vacaciones, que están, mejor dicho, por concluir, concluyen este fin de semana, además de analizar otros temas como son también las condonaciones a multas y gastos de operación en cuanto al predial, y bueno, pues ahí estamos viendo lo que le comentaba la reunión. Estuvieron presentes pues la mayoría de los regidores, de las regidoras, la síndico municipal, el secretario del ayuntamiento y, por supuesto, encabezados por la alcaldesa municipal, por la doctora Mireya Banzini Villanueva, en esta sesión de Cabildo. Ya les tendremos, por supuesto, se estuvo realizando, no tenemos el informe de los acuerdos porque, bueno, se desarrolló, duró un
desarrollo largo, ya no tuvimos la posibilidad de ver qué acuerdos se tomaron, pero el día lunes le tendremos toda la información de los acuerdos tomados para que usted tenga el conocimiento de qué temas se tocaron y sobre todo de qué acuerdos se llevaron a cabo en esta sesión de Cabildo allá en Ciudad del Maíz. Bueno, pues regresando en este caso a temas del naranjo, déjeme comentarle que como ya le habíamos adelantado, el ICAT llevó a cabo una campaña de cortes de pelo. Pues fue un éxito, entre 35 y 40 personas, sobre todo niños, se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal pues para recibir su corte de pelo gratuito. De esto nos habla la directora del ICAT, quien invita a la gente que esté interesada a partir de septiembre a los nuevos cursos que estará impartiendo el ICAT. Buena, muy buena, pues verdad, nos da mucho gusto haber podido servir a la ciudadanía, ¿verdad? Pues en poder haber servido en cuestión del corte de pelo de sus niños. Y pues hemos contado, ¿verdad?, con el apoyo de don Eliseo, presidente municipal. Este es uno este proyecto es el que siempre ha querido para el municipio, ¿verdad? El poder poder servirle a la gente y servirles de esta manera, de una manera gratis, poderles ver que sí se puede, y esta es una demostración de las personas que se están capacitando para en este caso el corte de pelo en belleza. Y pues él me invita igual a la ciudadanía a volver ahora en septiembre, a volver a inscribirse para otros cursos que se van a seguir. Y este de belleza va a tener su continuidad, ¿verdad? Este es el básico y viene el intermedio y viene el del final. Pues yo creo como unos 35, como se nos fue la luz un rato. Entonces sí, unos 35, solo este día, sí. Posteriormente, ¿verdad?, vamos a tener cada mes una demostración de lo que están aprendiendo, ¿verdad?, las chicas ahí en el ICAT. A lo mejor ahorita ese de pelo, luego me están pidiendo uno de primeros auxilios, otro de repostería, o sea que sigan demostrando a la ciudadanía, vea lo que se está aprendiendo ahí en el ICAT, y se sigan sumando, que vayan al ICAT a inscribirse. Los cursos siguen, le digo que son como 20 cursos, esperemos contar con gente para poner a funcionar los 20 cursos. Tenemos instructores para 20 cursos. Sí, para el mes de septiembre se les está haciendo la invitación. Gente, es la credencial de lector y la CURP, y le digo que una inscripción de 90 pesos. Bueno, pues ahí está lo que le comentaba sobre esta invitación para los cursos del ICAT que, bueno, pues recién concluyeron y van a nuevamente iniciar a partir del mes de septiembre. Acérquese para que pueda pedir información y anotarse. Antes de continuar, déjeme comunicarle, nos pidieron que comunicáramos, con mucho gusto lo hacemos, para todas las mamás de la colonia La Cruz. Se informa que se estarán inscribiendo al catecismo este viernes 23, pues sí, es ya este viernes 23 a las 6 de la tarde. Y bueno, la entrada al catecismo es el 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Así que para todas las mamás, papás de la colonia La Cruz que quieran inscribir a sus niños al catecismo, y sus niñas al catecismo, es este viernes 23, 6 de la tarde, porque ya para el 6 de septiembre comienza el catecismo a las 5 de la tarde. Ahí está la invitación para todas las mamás de la colonia La Cruz en el Naranjo. Bueno, pues continuando con la información, recién concluyó el pago en el Naranjo de pensión para adultos mayores. Fue en la unidad deportiva municipal, esto concluyó el pasado martes. Lamentablemente hubo personas que no fueron a cobrar, que no han ido a cobrar, y es importante que vayan a realizar su cobro, que vayan por su apoyo. Hablamos con el enlace de este programa en el Naranjo con la señora Maida Hernández, quien nos dice todos los nombres, uno por uno,
consideramos que es importante para que quienes escuchen los nombres, ya sea el beneficiario o algún familiar, pues le avise o vaya porque puede perder su apoyo. Ella dice todos los nombres para que pasen por su apoyo. Escuchemos. Mire, las personas, las que voy a nombrar son las personas que faltaron, que no acudieron a la unidad deportiva a cobrar, pues mañana se les está citando a Telecom para que pasen. Son las personas que faltaron y las que faltan por cobrar de contrarrecibo. Pueden pasar aquí conmigo, aquí al departamento de Codeso, para entregárselos. Le voy a mencionar por comunidades: La Victoria, Ramírez López, Leonardo, Espinosa, Gómez, José de Jesús, Martínez, Arispe, Sixto Luis, Del Sabinito Plan, Calixtro, Salazar, J. Hugo, Ortega Rojas Blasa, Banda Trejo Juana, López Reyes Francisco, De Ojo de Agua Tierra Nueva, Guerrero Padrón Pedro, Guerrero Padrón María Juana, De Charcos de Oriente, Mata Salinas Mariano, Espolón Lara José Mauro, Del Naranjo, Pérez Castillo Cesárea, Rosas Méndez Natividad, Hernández Matías José, García Posada Matías, García Blanco Adán, X Bulfrano Hernández, Hernández Monarca Martiliano, Torres Juárez Antonio, Villanueva Rosas Luis, Perales Villanueva Graciano, Hernández Torres Anita, Jerónimo Izaguirre María Guadalupe, Huerta Rodríguez Luciano, Martínez Martínez Edmundo, Rodríguez García Ma Concepción, Escobar Baldazo Fortunato, Loredo Barrón J. Guadalupe, Ramírez Jerez Alberta, Ortega Ríos Ramón, Juárez Martínez Ma del Rosario, Lara Cedillo Eugenia, Andrade Martínez María, Ávila Aguilar Eva, Machuca Navarro Cesario, Maldonado Castillo J. Juan, Gómez Juárez Genaro, Moctezuma Castillo Juan, Sierra Esquivel María Guadalupe, Zúñiga Flores Gregoria, Zúñiga Reyes Margarita, Reyes Rodríguez Elvira, Rodríguez Ramírez Francisca, Pérez Vergara Gilberto, Reséndiz Maldonado Amelia, Pérez de Labra Gilberto, Rodríguez Ramírez Francisca, Reyes Rodríguez Elvira, Zúñiga Reyes Margarita, Moctezuma Castillo Juan, Gómez Juárez Genaro, Méndez Torres Inocencio, López Montoya Gregoria, Martínez González Paulina, Álvarez Juárez María Eufrasina, Martínez Quintana Irma, Martínez Ramírez Cupertino, Martínez Vázquez Román, Méndez Guevara Ricarda, Castillo Navarro J. Bernabé, Ezequiel García Hilaria, Guzmán Hernández J. Carmen, Hernández Mercado Abel, Hernández Trejo Manuel, Navarro Paz Federico, Maldonado Flores Viviana, Martínez Ocote Candelaria, Ramírez Rebolledo Julián, Rodarte Valtierra Rosaelia, Salinas Zúñiga Emilio, Zavala Guerrero Cristina, Chávez Arroyo Manuel, Barrón Zúñiga Protasio, Martínez Vadillo J. Luis, Maldonado Rodríguez Más Cipriana, Bárcenas Dávila Socorro, Martínez González Paulina, López Montoya Gregoria, Méndez Torres Inocencio, Álvarez Juárez María Eufrosina. Las personas que van a cobrar con contrarrecibo tienen que pasar aquí conmigo para podérselos entregar y puedan pasar a Telecom. Y las que no, nada más pasan a Telecom con su copia del INE. No, nada más con su copia del INE se presentan a Telecom y ya ahí les pagan. Ahí ya tienen su recibo. Nada más los que tienen recibo, los que cobran contra recibo tienen que pasar aquí conmigo. Bueno, ahí están los nombres de todas las personas. Si tiene alguna duda,
mejor vaya con la señora Maida Hernández. Ella está ahí en Presidencia Municipal. Le voy a repetir su nombre. Maida Hernández. Pregunte por ella, es a quien vimos en pantalla. Vaya, porque de acuerdo con lo que nos informó, es hasta mañana viernes, y si no, sería hasta el próximo bimestre prácticamente. Bueno, me parece que es en un mes cuando vuelven a pagar, así que es importante que mejor vaya mañana. Bueno, en otros temas, comentarle que platicamos con el licenciado Ezequiel Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, quien le comunica a la población del Naranjo que viene el módulo del INE. Viene el módulo del INE mañana y el lunes para quienes quieran realizar algún trámite. Para convocar a toda la población en general para que acuda este viernes 23 y lunes 26 de agosto a las instalaciones del Palacio Municipal para aquellos interesados en poder hacer un trámite de renovación de su credencial elector. El Instituto Nacional Electoral va a llevar a cabo una jornada para que toda aquella persona interesada pueda acudir este viernes 23 y lunes 26 para que pueda cambiar su credencial si ya se venció. Recuerden que en estos días están llevando a cabo diversos trámites y en ellos como requisito principal es que tenga la credencial de elector vigente. Las indicaciones que tenemos es llevarse a cabo en las instalaciones del ayuntamiento como es de costumbre, ya que anteriormente se había llevado este programa, nuevamente se lleva el viernes 23 y lunes 26. Recordarles que lleguen temprano, que se formen. Esto será en una jornada de 8 hasta donde alcance el último. No hay un límite de horario hasta que el último sea atendido. Esa es la indicación para que estén muy atentos. Recuerden que tienen que traer su acta certificada de nacimiento, su comprobante de domicilio y en algún caso si requieren una carta de residencia o alguna carta de identidad, con toda confianza las puertas están abiertas de esta secretaría para poder apoyarles con este documento y que puedan darle ese trámite. Estamos buscando la mejor manera para que la atención sea general, que no se quede nadie sin este trámite, porque estos meses han sido más que nada dinámicos por los diversos trámites que se están presentando y en ello están requiriendo que la credencial de elector esté vigente. Recuerden que programas federales como Prospera, como los programas de becas Benito Juárez y como algunos otros, como el apoyo al productor cañero, le están pidiendo su credencial vigente. Recuerden que al reverso viene la vigencia. Hay muchas ya que no cuentan con este requisito, por lo cual no dejen pasar esta oportunidad. Mañana viernes 23 y lunes 26 acudan de 8 hasta que sea atendido y puedan poder tener su credencial de elector vigente. Las puertas del Palacio Municipal están abiertas desde las 6 de la mañana. Quien quiera estar formado o guardar su espacio, porque va a ser muchos aquellos que están pendientes de renovación de su credencial, lo hagan, que guarden su espacio, que lleguen temprano y que puedan alcanzar con la ficha. Tengo entendido que son 100 fichas, entonces hay que aprovechar la oportunidad solamente este viernes y lunes. Esperemos que el INE, al ver la afluencia de la necesidad que hay sobre este requisito, pueda darnos la oportunidad de abrir más espacios. Recuerden que estos documentos son escaneados, son guardados en un archivo dentro de lo que es su sistema de computación, por lo tanto tengan a la mano o traigan los documentos originales como son el acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, que ubiquen de qué calle se encuentra su domicilio y en su caso algún documento como de identidad o residencia que con todo gusto yo se lo proporciono. Bueno, pues ahí está entonces, 23 de agosto y 26 de agosto, los dos días, módulo del INE en el Naranjo. Aprovecho para también informarle a la gente de Ciudad del Maíz que el módulo del INE estará el 2 de septiembre en Ciudad del Maíz. Repito, 2 de septiembre, módulo del INE en Ciudad del Maíz, para la gente que nos ve en Ciudad del Maíz, 2 de septiembre estará el módulo del INE en Ciudad del Maíz. Y vuelvo a hacer la invitación porque se les comunica a las mamás de la colonia La Cruz, que en el Naranjo, en el municipio de Naranjo,
que se estará inscribiendo al catecismo el viernes 23. Estarán inscribiendo al catecismo para los niños el viernes 23 a las 6 de la tarde, ya que el próximo 6 de septiembre a las 5 inicia el catecismo. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Luego de más de 15 años sin recibir conectividad aérea comercial en la región Huasteca, aterrizó el vuelo Ciudad de México-Tamuín, operado por Aeromar, abriendo con esta frecuencia una nueva etapa que permitirá consolidar a la Huasteca como un destino de primer orden y un polo de desarrollo. Con 1.442 millones de pesos de inversión en la modernización de la terminal aérea de las Huastecas, y con esta frecuencia se impulsará a la región y sus parajes naturales, ya que recibirá a más visitantes nacionales e internacionales. Yo creo que un vuelo lleno como el que tenemos ahora es el mejor augurio para los éxitos venideros, y de que la unión de esfuerzos y la colaboración genuina entre las partes es el secreto del éxito, el secreto de promover el turismo, el secreto de traer más visitantes a esta maravillosa zona ecoturística, que es una joya turística de México para el mundo, no solo para los mexicanos, para el mundo. Aeromar son pioneros en invertir en esta ruta, que atraerá más inversiones y que, aunado a la modernización de la carretera Ciudad Valles a Tamazunchale, detonará la economía. Me da mucho gusto que le empiecen a dar importancia al turismo, ya que es una actividad económica a la que muchas personas de la región nos dedicamos, y pues es una actividad que aparte de la agricultura, la ganadería y el comercio, pues deja bastante ingreso económico. Entonces, que el gobierno esté de cierto punto dando un poquito más de impulso a esto, pues nos beneficia no solamente al sector turístico, sino a lo que rodea. Representa una oportunidad muy grande para todos, más fuentes de empleo, también pues comodidad para el turista, porque realmente de los lugares, destinos, perdón, que nos visitan, sí estamos un poco alejados, y pues a veces sí se desaniman por la parte de no, es muy lejos. Ahora pues ya van a tener la ventaja de que DF tiene muchas conexiones, entonces pues va a ser muchísimo más fácil para ellos y para nosotros. La ruta tendrá una frecuencia cada jueves y domingo. Así es como la Huasteca Potosina estará más cerca del turista nacional e internacional. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Restaurant Los Naranjos, del Hotel Huasteca Express. Contamos con los mejores platillos de la región. Abierto a todo el público de 7 y media de la mañana a 10 y media de la noche. Solo cerramos los miércoles. Además, todos los domingos desayuno buffet, con más de 10 platillos, incluyendo el tradicional menudo. Restaurant Los Naranjos, con sabor huasteco. Este verano, adéntrate al altiplano potosino y vive la aventura de un safari fotográfico sin igual. Cultura y aventura en un mismo lugar. San Luis Potosí, tu destino de aventura. Secretaría de Turismo. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Parlamento Abierto, una realidad en San Luis Potosí. Las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad reformas para que el Poder Legislativo garantice la promoción del derecho a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 62ª Legislatura, debatir para decidir. La Universidad de Educación Productiva, UDEP, CAEDE, Campus El Naranjo, te invita a estudiar las carreras de Contador Público Auditor, Derecho, Pedagogía, y este año ofrece Trabajo Social. UDEP CAEDE El Naranjo trabaja en plan cuatrimestral, turno matutino, únicamente los sábados y con horarios flexibles. Inscripciones abiertas, inicio de clases 7 de septiembre. Estamos ubicados en las instalaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 04, y además contamos con preparatoria abierta, con duración de 12 meses. UDEP CAEDE El Naranjo, educación de excelencia a tu alcance.
Sí al desarme, sí a la paz. Programa de canje de armas 2019. Del 15 de agosto al 10 de septiembre. Acude a los módulos en la plaza principal de Ciudad Valles, de 9 a.m. a 4 p.m. Para mayores informes ingresa a www.slp.gob.mx o a los teléfonos 481-382-0409 en el 36 Batallón de Infantería de Ciudad Valles. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingo solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a mi volver. Tacos Aranda. Bueno, pues continuando con la información, están ya por iniciar las clases, incluso el día de hoy, por cierto, se realizó la inscripción para la Escuela Secundaria Técnica, para los alumnos que van a ingresar al nuevo ciclo escolar y para los de nuevo ingreso. Bueno, pues también hay una opción para aquellos alumnos o alumnas que todavía no se han decidido ingresar a la secundaria. Bueno, pues hay una institución también con un muy buen prestigio, estamos hablando de la telesecundaria del Sabinito Plan. Hablamos hoy con su director, el profesor Andrés Mendiola, quien, bueno, pues invita a los padres, madres de familia a que vean esta como otra opción. Tienen espacio todavía y él dice los requisitos para inscribirse. Mira, la escuela telesecundaria del Sabinito siempre ha mantenido las puertas abiertas a la población que solicita su ingreso a la institución. Afortunadamente, como siempre lo hemos dicho, la escuela tiene un prestigio muy bueno. En el ciclo escolar anterior estuvo en los primeros lugares, en el primer lugar de aprovechamiento general de terceras secundarias. Entonces, esto le abre la oportunidad, le abre la opción a que la escogen para ingresar a esa institución. Y hoy estamos abiertos a seguir recibiendo. Por ley no podemos cerrar las puertas a nadie, ¿verdad? Tenemos que continuar con la inscripción. Mira, el día lunes estaremos ahí a partir de las 7:30 realizando todavía la recepción de alumnos. Los requisitos que estamos pidiendo, pues es lo normal de cada ciclo, es el acta de nacimiento, es la CUR y es el certificado de primaria. Todo en original, no estamos pidiendo copias. Las copias las sacamos posteriormente nosotros y les reintegramos sus originales a los padres de familia para que no tengan el compromiso de tener originales nosotros. La inscripción, vuelvo a repetir, a partir de las 7:30 del día lunes estaremos recepcionando a todos
y esperamos que por ahí para las 8:30 estemos dando la inauguración ya del curso 2019-2020. A primer grado considero que va a llegar un buen número de alumnos. Nuestra aspiración es llegar a obtener 60 alumnos a primer grado. Creo que todavía hay algunos espacios, pero aún así, si hubiera más de 60, estaríamos con la posibilidad de recibirlos. Así es, normalmente todos los años escolares hay alumnos que llegan al segundo grado, alumnos que llegan a inscribirse a tercer grado, alumnos que se trasladan ya sea de la técnica, ya sea de la Escuela de Nuevo Morelos, o alumnos que llegan de otras entidades, pero siempre es normal y es muy común que llegan alumnos al segundo o al tercer grado. La escuela ya se encuentra lista. Los padres de familia ya están muy motivados, ya se pusieron a trabajar, limpiaron todas las áreas de la institución y estamos ya con la mejor disposición de recibir y empezar a trabajar el día lunes. Ahí está la invitación, es el profesor Andrés Mendiola, director de la telesecundaria del Sevenito de Arriba. Perdón, hago la aclaración, Sevenito de Arriba. Hay espacio, si usted todavía no se ha decidido, no ha inscrito a sus hijos, a su hija en la secundaria técnica de aquí de la cabecera, bueno, esa es una buena opción. Hay espacio todavía en la telesecundaria del Sabinito de Arriba. Con esto concluimos el informativo, perdón por el día de hoy, no sin antes agradecer el favor de su atención, invitarlo para que me acompañe el día de mañana. Para el Naranjo, a las 9, el programa Todo es Posible, del Centro Familiar El Calvario. Que tenga una excelente tarde, lo veo mañana por lo pronto y hasta entonces, muchísimas gracias.